buen día, bendición, aquí estoy en el... El Jumbo. Así que esa caja rápida. Gracias por preferir Jumbo. La pintura tan cara, Dios bendito. 1470. Vamos a ver la televisión, yo quiero una. Ah, ¿cómo están esas, mi amor? Ok. Están los interiores del mundo. Minuta 189 la libra. ¿Cómo está la libra de esto? Está bien, a 56. Ya tiene una libra los ojos. Estamos pelados. A 200 la molida. Miren lengua ahí para los que no la conocen. Lengua de rey. Buenos días, bendiciones. Hoy voy a hacer una patica de cerdo. Como ven, no es mucha, un poco, porque eso nada más es para mí. Esos muchachos míos, ahora yo estoy que como una cosa, ellos comen otra, gloria a Dios. Pero nada, así es la vida.
Le voy a echar un poquito de papa, le voy a echar auyama. Y so, oh my god, mira, compré una auyama y se me quedó en el colmado. Ahora voy a tener que volver a buscarla. La pagué y todo y no traje mi auyama, pero voy para allá ahora a buscar la huella al revés. Entonces voy a usar ajo. Aquí tengo el ajo. Tengo el ranchero, el ri completo, que no falla. Tengo verdura, tengo ají verde y ají morrón. Me encanta ese ají, a morrón. Siempre que le digo el nombre mal. Ya ustedes saben. Ahora yo voy a poner a blandar mi patica con... Voy a ponerlo a andar y cuando esté blandita, entonces le echo la papa, le echo la zanahoria y le echo la auyama. Y ustedes verán cómo yo voy a hacer esa patica de cerdo. Esto es para mí con arroz blanco, ya ustedes saben. Bendiciones, gracias por el apoyo, gracias por seguirme. Recuerden suscribirse al canal, compartir mis videos y activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Buenos días, bendiciones. Bueno, aquí sigo con mi patica de cerdo. Cuando fui a buscar la auyama, toda esa verdura le da un gusto muy bueno, pero luego yo se la retiro, porque usted se imagina, uno comiéndose una patica con todo esto, con todo esto palito de verdura. Ahora aquí tengo los vegetales que voy a usar para mi patica. Esos vegetales son zanahoria, papa y auyama. Ahora yo voy a dejar que todo eso se cocine para luego yo hacerle ese guiso. Ya ustedes saben. Bendiciones, mi gente. Gracias por el apoyo. Un saludo para todas, porque todas son especiales. Todas son especiales. Muchas bendiciones a cada una de ustedes. Que reine la paz, la armonía en cada uno de sus hogares. Que hoy sea un día lleno de muchas, muchas bendiciones. Que todas sus metas sean cumplidas en el nombre poderoso de Jesús. Así lo declaro. Bendiciones, mi gente. Mil bendiciones de lo harto. Mi gente, ¿usted nunca le ha pasado que ustedes estén haciendo una comida y después de repente, de un momento a otro, ustedes se le mete el deseo de hacer como otra cosa? Bueno, yo iba a hacer mi patica guisada y de repente se me ha ocurrido hacerla como un sancochito, ¿verdad? Ahí le eché pata. Me encantan las patas, tiene mucho colágeno. Las patas son excelentes, aunque la gente no lo crea. Le eché un poquito de pollo ahumado que tenía de ayer. Miren para acá, ahí tiene pollo ahumado. Le eché plátano. Ahora le voy a echar unos bollitos de harina de trigo. Y ya ustedes saben, a mí se me quitó el deseo de comérmela así y decidí hacer una sopa con un sancochito. Le eché varios vibres ahí, como ustedes ven, ¿verdad? Y ahora le voy a echar los bollitos porque a José Ángel le gusta. Aprovecho esta oportunidad para saludar de una forma especial a la señora Trinidad, a Minerva Izquierdo, muchas bendiciones, para María Hernández, Julia Fernández, Nela Blo, bendiciones Nela Blo, Surma Colón, muchas bendiciones en esta hermosa mañana. Maribel Pimentel, gracias por el apoyo, gracias por seguirme. Marta Fernández, un saludo para toda en especial. Bueno, y excúsenme que yo le iba a hacer el cocido de patica de cerdo, se lo haré en otra ocasión, porque a mí se me ocurrió hacer un sancochito de esto, aunque no tiene tanto vibre como hacerían falta, pero para lo que tiene yo me conformo. Lo importante es que tiene ese gustico y ese sabor. Lo voy a acompañar de un arroz blanco y ya ustedes saben. Bendiciones, familia. Mire cómo va el sancochito adquiriendo vida, ¿verdad? Se ve bonitico. Lo que me gusta de ese sancocho es esa pata cuando yo la deguste, esa patica. Tanto la de cerda como la de pollo. Me encanta. Wow, yo voy a coger gusto ahí. Nada más me falta el aguacate. Voy a ver si lo encuentro. Ahí sí, voy a ver si encuentro mi aguacate ahora mismo. Le eché un poquito de aní. Me encanta el saborcito del aní. Ven. La ollita no es muy grande, pero está bien cargadita. Y al niño le gusta el bollo.
Y a mí me gusta los otros vegetales. Miren para ahí cómo se ve. Ay, mamá, mira, Jacqueline, quiere un chin, mi hermana. Voy a comértelo, Jacqueline, con un chin de arroz blanco y aguacate. Vamos a saludar también a Gladys Celeste. Bendiciones para Gladys. Divina Castillo, hermosura, ¿cómo está? Eunice Blow, Eunice Blow. Bendiciones para Vivian. Para Juan, el mundo tecnológico. Hola Juan, ¿cómo está? Bendiciones. Yeulín, Ñoño. Ay, Ñoño. Yokenia. Johanny Díaz. Bendiciones. También para Jun Hans. Bueno. Jun Hans, bendiciones. Para Lizzie Burgo. ¡Wow! Bendiciones para toda esa hermosura. Para Raiza. Bendiciones, Raiza. Bendiciones de lo harto para todas esas chicas bellas. Para las Rosas. Para las María. Y para todas las demás. Kenia. ¿Le gustaría un chin de sancocho, Kenia? Es un poco difícil, pero por lo menos se lo mando por WhatsApp ahorita. Porque Kenia tiene, yo tengo el WhatsApp de Kenia, le puedo mandar un chin por WhatsApp. Ay, mi madre, esos sancochitos. Oye, yo iba a hacer una patica guisada, pero después, ay, dije, espérate, yo voy a hacer este caldito con arroz blanco. ¿Y ustedes creen que es mal? No, ese caldito yo lo voy a disfrutar en el nombre de Dios al máximo, mi gente bella. Perdónenme porque se lo cambié, pero así es la vida mía, yo soy así, lamentablemente. Pero nada, con todo el amor del mundo, sea sancocho, sea lo que sea. Ustedes ven, les voy a mostrar algo. Esa grasita que ustedes ven ahí, mire, yo le hago así con la cuchara, ven. Y yo se la extraigo, yo se la saco. Y luego esa grasa, porque como la grasa queda arribita, es un éxito sacarla, ¿ves? Yo la saco al pasito ahí, sin desesperarme mucho, porque a mí no me gusta ese graserío, no, mi gente, ay, no, de verdad que no. Yo le saco toda esa grasa, yo le saco, porque hay personas que dicen que eso es de la misma carne, como quiera que sea, sea de la que sea, es grasa, ¿verdad, mi gente? Ustedes también hacen lo mismo en su casa. Cuéntenme cuando ustedes vean el video. A ver si soy yo la única curiosa que le saco toda la grasita. Yo la vivo observando. Usted ve como cuando uno está en pesca. Así mismito soy yo. Yo vivo pescando toda esa grasa porque me gusta mucho los caldos. Pero ese graserío yo no lo comparto, mi gente. Esa sopa va a quedar muy rica, aunque tiene esas paticas, tiene pata de dos, pata de cerdo y pata de pollo. Mire, ya se está blanditica, mire. Los hijos míos me dicen, mami, a mí no me gusta eso, que suéname un eso. Bueno, como a yo no le gusta eso, yo hago así ahora mismo y le frío un chin del pollo que quedó ahí ahumado y le doy su arroz blanco con aguacate y me como mi sopa yo tranquilita, yo no le paro a nada. Porque si me llevo de ellos, nada más voy a comer el gusto de ellos, es fácil. Yo soy la que cojo el calor. No es así, mi gente. Ya ustedes saben. Así va la sopa. Ahora la voy a dejar. La voy a probar a ver qué tan rica está. Dame a ver. Bueno, esa sopa. Le voy a echar un chin ahora de agrio. Le voy a premiar una naranjita. ¿Qué ustedes creen de eso? Mira, aquí ustedes no le están observando la grasa que le observaban ahorita. ¿Verdad que no? No. Miren, pai. Ahí está toda esa grasa, yo se la saqué. Y cada vez que subo un poco de esa grasa, yo vuelvo y se la saco. Porque la grasa es perjudicial para la salud.